Buenas y bienvenidos a una actualización para la guía del chamán restauración para los parches 8.1 y 8.1.5. En este vídeo mostraremos todos los cambios que he sufrido esta clase. Tenéis un enlace al vídeo anterior donde está todo explicado en más detalle. Y como siempre, dejamos un índice, ¿vale?, con todos los temas tratados. Lo primero va a ser el peso de atributos. Ahí mostraremos un poquillo qué atributo es el que más nos mejora. Recordemos, los sanadores son algo particulares, pero bueno, entraremos en más detalle con todo esto. Mostraremos los poderes de acerita más utilizados para cada caso, tanto Míticas Plus como en Raid, en banda. Asimismo también me van a mostrar la elección de talentos y haremos lo propio, mostrar para Míticas Plus y para Raid. Y por último, realizaremos un ejemplo de rotación, os mostraremos cuáles son las claves de la rotación. También, lo dicho, está más explicado todo en el vídeo anterior. Tienen su punto, ¿no?, el tema de los sanadores. Y bueno, ya lo veremos un poquillo en más detalle a medida que lleguemos a los apartados. Empezamos por el peso de atributos. En este punto, bueno, ya sabéis, los healers, su función es mantener a sus aliados con vida. Para ello, deben mantener mana a lo largo de todo el combate. Sanar perfectamente significa que en el segundo 0 tienes que estar al 100% y en el final de combate tienes que quedarte seco de mana. Eso es que has aprovechado al máximo tu mana. Esa es la idea. Por este fin y por cómo está enfocado el crítico, que nos permite recuperar mana al asestar golpes críticos, va a ser nuestro mejor atributo dentro de la raid, ¿vale? Entonces, en raid, el golpe crítico es el mejor atributo. Permite una mayor constancia de sanación al poder mantener el maná mejor. Indiscutible, crítico para ese entorno. Para tema de míticas, si vamos a estar aportando daño, celeridad, versatilidad son mejor opción. En cambio, si lo que más estamos es intentando levantar la vida del tanque o de cualquier otro miembro, celeridad, maestría sería mejor opción en este caso, o maestría, celeridad. Sería un poco indiferente, ¿vale? Entonces, bueno, esas son las opciones. Recordemos todo el tema de cómo nos mejoraba cada atributo que hacía la maestría y demás, está explicado en el vídeo anterior. Y bueno, simplemente quedaros con esto. Entonces, para raid, lo mejor crítico, el resto de atributos están muy a la par. Para míticas, depende si queremos enfocarnos a hacer daño o enfocarnos sobre todo a sanar. Y recordemos nuestra función, que es mantener a los aliados con vida. Pero en míticas, muchas veces importa que también, mientras estemos sanando, hagamos daño. Bien, pasamos entonces a la elección de poder acerita, que poder acumular. Tenemos ahora un quinto anillo, 6 poderes principales. Y bueno, en raid, los fundamentales los tenéis al lado izquierdo, los que vamos a llevar en raid. Y los que tenemos al lado derecho agrupados son algo más para míticas o más secundarios. Bien, espíritus diluviales es el mejor poder acerita que tenemos actualmente. Debemos llevar 3 a poder ser. Aumenta el radio de nuestro tótem de enlace de espíritu. Esto es genial. El tótem de enlace de espíritu es el mejor CD del chamán. Reparte la salud, mitiga daño. Y además, gracias a este poder acerita, vamos a tener sanación extra a los aliados que estén en su interior. Un segundo después de estar colocado, sanaremos. Entonces, es tremendo el efecto. La sanación es acumulativa. Por los 3-3 tenemos el triple de efectividad, pero el radio aumentado solo se ve por llevar uno, ¿vale? El 15% ese es invariable. De acuerdo, esto hay que combinarlo con al menos uno de orillas desbordantes. Es un poder acerita que aumenta la distancia, el radio de nuestra lluvia de sanación, y además aumenta la cantidad que sana, ¿vale? Sana al instante una cantidad. Eso también es acumulativo, la cantidad de sanación extra. Entonces, si llevamos 3 de orillas y 3 de espíritus, pues tenemos muchísima sanación de área de efecto. El resto de poderes, ¿cómo combinarlos? Si no podemos llevar los 3 de las orillas, no estaría mal tampoco cambiar alguno. Podemos llevar almas vinculadas, que sanamos y también proporcionamos celeridad. Es un buen poder de acerita. Se puede llevar el pacto traicionero, aunque no lo he contemplado, ¿vale? Eso también, en lugar de las almas vinculadas, pues se puede llevar el pacto traicionero. Cambio de la marea está mal enfocado a lo que sería entorno de míticas, aumenta el bono de maremotos y la sanación de nuestras sanaciones directas. Entonces, bueno, esto más que nada es para míticas plus, pero bueno, no está tampoco mal llevar 1 o 2 en tema raid. Podemos apoyar más en healing a tanques. Y
Corriente creciente es un muy buen poder a Celita. Este va a permitir que lanzar el tótem de corriente sanación o el ráfaga de nubes, pues vayan lanzando una pequeña sanación en cadena que mantiene ahí con vida a los aliados. Esto en Mítica Explosión también se nota bastante. Lo dejamos nuestro tótem de corrientes o el ráfaga de nubes, va sanando, nosotros nos dedicamos casi a pegar y con tener ahí un poquillo de manejo con esto nos viene genial. Entonces estos son más para míticas, cambio de marea y corriente creciente. Y los otros tres principales que hemos contemplado para Raid. Por otro lado, Potencial Ignio es un poder que era para elemental, pero se puede utilizar también con el chamán restauración. Y esto está enfocado tanto en míticas como en combates tipo como en Jaina, donde a veces ha stackeado incluso un chamán healer o dos extra con poderes de Potencial Ignio para en las fases donde no hay daño apoyar en daño gracias a este poder acerita, ¿vale? Entonces esto está muy muy bien, tenedlo en cuenta que se puede llevar, que seáis healer. Pasamos a la elección de talentos. Los talentos, vamos a mostrarlos entre Raid, entre Banda, que es lo que tenemos a continuación, y los que se utilizan para míticas. Para míticas, en la línea nivel 15 se puede llevar igualmente desatar vida, aunque tiene un mejor resultado tanto en duración como torrente. Torrente es más para poder realizar cambios de objetivos y no solo va a recibir daño el tanque, pues es mejor llevar torrente, así podemos mantener a los aliados con la vida más fácilmente, ¿no? Con esos cambios ahí de healing, nos da ahí un poco de versatilidad, y si no por ondulación. En la línea nivel 60, ¿vale? Esta generalmente se adapta al tipo de combate. En míticas, vigor ancestral es también muy buena opción. Tótem de protección ancestral es mejor para raid. Tótem de muro de tierra, pues es una opción de estas de absorción en una ubicación, que esta nos viene bien para todo tipo de situación si jugamos bien todo el grupo dentro del tótem. Todo aquí dependerá. Y en el nivel 90, por ejemplo, para míticas se puede considerar no utilizar tótem de ráfaga de nubes. En raid hay que llevarlo. Y se puede valorar el llevar crecida relámpago, que dice que al consumir maremotos tenemos ahí más velocidad de lanzamiento de la siguiente sanación, un 20%. Entonces podemos sanar con sanaciones directas más rápido. Y lo propio pasa en la línea nivel 100. Marea alta está enfocado a raid, sufrió un cambio, ¿vale? Ahora cada 40.000 de mana utilizado tenemos dos sanaciones en cadena bufadísimas, están potenciadas, tienen ahí más sanación y no pierden eficacia por saltos. Entonces, bueno, pues si yo estoy lanzando la sanación en cadena, por ejemplo, o cualquier otra sanación, esto salta por uso de maná. Tengo aquí además el efecto del aviso nuevo que se incorporó en el 815. Y tengo pues eso, dos sanaciones en cadena muy potenciadas. Estas habría que lanzarlas con el desatar vida, dentro de un ráfaga de nube, etcétera, para sacar el máximo provecho. Pero bueno, dentro de tema de míticas, ascensión es mejor opción. Es ahí un talento para tener otro CD más, valorado también. Pero bueno, se puede jugar con marea alta, depende de la semana, ¿vale? Ya a vuestra disposición el cambio en esta línea, pero recomendable por defecto ascensión. De acuerdo, pasamos a la rotación. Lo que hemos comentado, la rotación no es algo fijo con todos los healers, con todos los sanadores. Los healers deben adaptarse al daño que vaya a recibir el grupo. También si pueden aportar daño, pues perfecto. Pero bueno, lo suyo, si va a haber un pico de daño o daño sostenido de área, pues la lluvia como siempre. Marear vivas es el instantáneo para levantar a un miembro herido. Además se queda como sanación en el tiempo. Nos permite tener maremotos y lanzar la ola de sanación más rápido. O la oleada con crítico adicional. El crítico nos devolvía maná. Y luego la sanación en cadena, pues si hay 2, 3, 4 miembros heridos, pues podemos empezar a lanzarla. Aún así, los sanadores deben gestionar el maná. Y los CDs, como se explicó en el vídeo anterior, ¿vale? También los CDs están especificados en el vídeo anterior un poquillo, que probablemente estén asignados, ¿vale? En algún momento concreto. Y si no, tenéis que saber o conocer perfectamente el combate para lanzar que si un enlace, que si el Tiden, el tótem este de marea, si llevamos ascensión, la ráfaga de nube. Esto hace que tengamos que preparar bien el healing, ¿vale? Hay que llevar el desatar, lanzar ahí la sanación en cadena, ir preparándolo todo y entonces hacerlo explotar
a discreción para levantar el grupo, ¿vale? Si le volvemos a lanzar, lo podemos explotar antes de que expire su tiempo, si no, al finalizar la duración de los 15 segundos del tótem este de ráfaga de nubes, expirará y sanará por la cantidad que haya absorbido, ¿vale? Bueno, la cantidad que haya acumulado, mejor dicho. Pues bien, con esto concluiremos con la guía. Espero que os haya mostrado cosas que os supiera sobre la clase, os haya enseñado alguna cosilla extra. Y nos veremos en próximos vídeos. Hasta la próxima.